El autocaravanismo es un tema de moda. La creación de un área municipal para estos vehículos es la reclamación de muchas asociaciones. Sin embargo, el último pleno municipal rechazó la creación de una de ellas para un turismo que cada vez está más en auge. ¿Por qué no hay un área de autocaravanas en Salamanca? Pues eh, nadie se lo explica en España. Y son cientos, bueno, iba a decir cientos de miles, miles, ¿eh? miles de reivindicaciones las que hay por toda España para que se cree un área en Salamanca y en otras provincias en otras ciudades. Nosotros tenemos teorías, pero de momento son teorías. Eh, la que de momento va ganando es la ignorancia de nuestros políticos. En ningún momento eh, se nos ha llamado, y lo hemos solicitado en varias ocasiones, que demos nuestra opinión y nuestros conocimientos sobre el tema del por qué un área. Entonces pensamos que es ignorancia. La segunda teoría que de momento no queremos expandir es la de que hay intereses ocultos, porque eso tiene un nombre más feo y que están haciendo que se paralice la creación de un área. Cogeríamos ciudades, sobre todo de un entorno como el nuestro, de menos de 200.000 habitantes, de interior, y con un patrimonio monumental inferior a la nuestra, y todas tienen área. ¿Qué sucede con Salamanca? La respuesta es muy gorda. Es, estamos despreciando con el argumento de que vayan a los establecimientos camperos de la zona. ...estamos despreciando... ...nosotros calculamos que entre 10-15 mil turistas al año... ...Salamanca es muy bonita... ...pero el autocaravanista... ...tiene muchas ciudades muy bonitas que si sí le quieren... ...entonces la pregunta es... Eh, señores del Ayuntamiento de Salamanca... ...y señores del comercio... ...de los bares, de los restaurantes... ...¿están ustedes dispuestos a seguir... Per ...perdiendo 15 mil turistas al año?... ...si la respuesta es sí, no gane el área... ...los viajeros... Mmm, ...que deciden venir a Salamanca... ...se aparcan en unas condiciones lamentables en salas bajas... Y nuestros vecinos de Carvajosa, a los cuales yo agradezco desde aquí ese área, hacen de cloaca de Salamanca. Estamos hablando de una arqueta para desaguar aguas grises y negras, dos arquetas diferenciadas y un grifo. Eso no llega a 5.000 euros o 6.000, teniendo los terrenos. Nuestra propuesta, como conocedores del tema, sería ir a, a espacios más atractivos, mucho mejor dotados, y que captaran el turismo que pasa delante de nuestras puertas, dirección Andalucía, dirección tal. Un área... De excelentes condiciones costaría, pues, los datos que tenemos de las asociaciones, 60.000 euros. Pero es que el Ayuntamiento de Salamanca mmm, está sobrado ahora mismo, por lo que sabemos. Está haciendo un montón de obras y bueno, con, hay dinero. Es decir, el problema no es de, yo creo que no es de dinero ni de terrenos que los hay. En invierno, eh, la mayoría de autocaravanistas europeos que pasan por la ciudad, son miles, van con destino a Marruecos y al Algarve. Es gente que vive en países fríos y entonces eh, se si vienen el, a pasar el invierno a esas zonas cálidas. Y esta es una zona de paso, pero es una zona de paso en la que pernoctan nada más y siguen, porque no hay un aliciente que les, que les induzca a quedarse dos, tres días y dejar un dinero en Salamanca. Tienes que comer, que tienes que alternar, que no siempre cocinas en la autocaravana que te vas eh, a ver una ciudad y te tomas unos vinos, compras unos recuerdos, eh, te apetece un helado, un pastel, y de repente dices, bueno, ya las horas que son, oye, pues mira, no nos vamos a ir a la autocaravana, vamos a comer por aquí. O sea, es eso. ¿Tú crees que alguna ciudad de costa es tan ridículamente eh, absurda eh, que prohibiera el atraque de los grandes barcos y de los yates, porque los tiros de los yates no paran en el... En el pueblo a dormir, pero bajan y se gastan los dineros. Y los de los yates que bajan mil turistas, pues nosotros somos igual. Bueno, pues aquí en Salamanca no quieren que atraquemos. El autocaravanismo no les quita negocio. El autocaravanismo libre, el de el de pernoctar fuera de un camping, no les quita negocio. Desde aquí invito al señor concejal de turismo a darle toda nuestra documentación, nuestro apoyo, incluso. Como se, suele hacer, sí, como, como se suele hacer en estos temas, si él quiere invitar a, al, al presidente de los campis de Castilla de Perdón de Salamanca, a los hosteleros, al de la policía local, hacer un grupo de trabajo y tomar una decisión en base a datos objetivos, no a no sé qué es que desconocemos. Sí, sí, encantados de, de asesorar al señor concejal de, de turismo. De hecho, ya hemos tenido conversaciones con algunos políticos. Y bueno, pues ahí estamos.